Hola a todos, soy Roberto Granda y esta es mi cara más o menos tal cual. Es decir, no está bajo los filtros de ninguna aplicación. No uso eso que ahora se ha puesto de moda. De moda entre comillas, porque siempre son memeces efímeras y siempre hay intereses detrás. Eso de hacerse como viejo. No, yo soy joven, pero es que estoy muy cascado. No sé qué prisa hay por otra parte por convertirse en anciano, la verdad, esa estúpida banalización de la vejez. También yo conocí a algunos jóvenes que por desgracia no van a llegar y ya nunca van a verse así. Pero bueno. La edad es más o menos un cuello de botella por el que todos vamos a pasar. Algunos lo llevarán mejor y otros peor. Dicen que a partir de los 40 cada uno tiene la cara que se merece. Pero en cuanto a la moda, me asombra con qué alegre facilidad os apuntáis a la última chorrada del momento. Sea volverse viejo de repente, abrir el tapón de una botella de una patada, hacer un reto de quedarse quieto o enseñar el culo a los seguidores internautas para reforzar sabe Dios qué autoestima dañada. La modernez, en palabras de Carlos Boyero, es moda, impostura, diseño, vacío sofisticado. Adoptar la máscara fugaz de lo que conviene o se lleva en ese momento. Modernez es una actitud ante la vida, falta de autenticidad, oportunismo. Esto lo escribía el bueno de Carlos en el 2005. Además que a la moda del momento se le suele unir la estupidez, es decir, la plataforma esta, FaceApp, pertenece a una empresa privada con sede rusa, que recopila datos y opera bajo unas leyes respecto a la privacidad distintas a las de la Unión Europea. Y ahí venga, pone uno su cara alegremente. Antes para coger tus datos tenían que hackearte, tenían que robártelos. Ahora ya ni eso porque la peña los está cediendo gustosamente. Mientras siguen la tontería del día o de esa semana. Y es como los que se matan haciéndose selfies en lugares imposibles, el borde de los acantilados, la parte más alta de un rascacielos. Es una pena que muera gente joven. Sí, pero yo creo que a los estúpidos les pasan cosas malas con más facilidad porque muchas veces son víctimas de su propia estupidez. Y hay tontos inofensivos, incluso entrañables, y también tontos peligrosos, porque aunque los tontos suelen morir primero, también hacen morir a los demás. Si alguien pone el coche a 240 y va contra un árbol, pues a ver, no es tanto que la sociedad se libre de un homicida imprudente en potencia como las personas que a veces se lleva con él. En otro asunto. Leo que en Galicia hay un lago tóxico sobre una antigua mina de Wolframio que está haciendo enfermar a decenas de Instagramers. Es un sitio de aguas cristalinas pero altamente contaminantes y por lo visto hay toda una legión de gilipollas que van a hacerse fotos bañándose ahí y que eso evidentemente ha provocado reacciones químicas en la piel. Tras eso hay un colectivo que pide el drenaje y sellado de las balsas mineras. No, a ver. No, no. En estos casos hay que dejar siempre las cosas como están y que la selección natural siga su curso. Darwin lo hubiera querido así. Los ecosistemas se suelen adaptar y regular ellos solos. De hecho, yo invito desde aquí públicamente a estos influencers, ahora se llaman así, a que sigan bañándose en el lago del Monte Neme. Es más, que se bañen todo el verano. Veo de perlas que alguien ávido de likes y de reconocimiento en redes se arriesgue a estas cosas y que además esté dispuesto a pagar el coste en salud que eso significa. Siempre que luego no vayan llorando al ministerio o al ayuntamiento de turno, claro, hay que ser bobo, pero con todas las responsabilidades. Lo que no está claro es si estamos viviendo la edad dorada de la estulticia o antes había el mismo número de idiotas, lo que pasa que no tenían tantos medios. Es decir, en la era pre-internet el censo de zoquetes era el mismo, pero la repercusión mucho menor. Esa es la duda. Verbigracia, una de las noticias más simpáticas que leí últimamente es acusan a la película del Rey León de promover el fascismo. Qué buenos momentos nos están dando estos anormales. Ya hace un tiempo una tal Carmen Pacheco escribió en un tuit que había tenido la desgracia de ir a ver el musical del Rey León, una desgracia muy cara, por cierto, y que le había parecido pues una historia machista, rancia, xenófoba y retrógrada. Lo de querer ver machismo y xenofobia hasta en los clásicos infantiles obedece más a obsesiones y patologías personales que a otra cosa, pero no deja de ser gracioso que todas estas individuas ven siempre faltas gravísimas en las cosas más inocuas y no donde de verdad deberían darse cuenta del gran problema que existe para la mujer. Ahí callan, claro, no voy a hacer mención ya a las manadas descontroladas que violan como salvajes porque ese tema ya se ha tocado, pero yo me imagino ahí a las camisas negras de Mussolini diseñando películas infantiles. Como todo es fascista, pues claro, ha perdido por completo el sentido original. Fascista es simplemente manifestar una opinión que no coincida con la del memo que tienes al lado. Gente infantilizada con pobre bagaje cultural y el intelecto de una lamprea. Y es que querer ver el cine, la música o los libros o cualquier manifestación artística a la luz de tus prejuicios y neuras es un puto error. Y sobre todo,
Dejad a los niños que disfruten con las grandes películas que a nosotros nos hicieron disfrutar y que la amargura y la estupidez que amilagran vuestras vidas no sean contagiosas, por favor. La próxima semana comentaré más asuntos del momento.